Anteriormente en Resident Evil Revelations. No se te ocurra moverte. Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. Secuencia de autodestrucción iniciada. Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme, ¿ya les ha quedado todo lo bastante claro? ¡Jessica! ¿Cuánto lo siento, Parker? Nos vemos, chicos. ¿Me recibís? En este momento no es posible la extracción. Mantendré patrón de espera. Corto y cierro. ¿Qué es lo que han creado? Podemos hacerlo, Chris. Repito, imposible realizar aproximación. ¿Podéis ocuparos de esa cosa? Apunta los parásitos, ellos son el objetivo. O sea, que esa cosa gigantesca está controlada por un parásito. ¡Mierda! ¡Increíble! ¡Va por los dos! ¡Lanzaré una escalera! ¡Trepad por ella! ¡Chris!
esa cosa. Estoy de acuerdo. ¿Lista, Chris? No podemos acertarle. Acércanos más. No, pero demasiado rosos. Tiene razón, créeme. Vale, de acuerdo. Agarraos bien. Acaba la historia del Xenobia. Soy yo. ¿Qué está pasando? Nos largamos ya. Perdimos a Parker. Jessica al final ha volado el barco. La FBC, bueno, Morgan, ha ido siempre por delante de nosotros. Ya, entiendo. Odio pensar que todo esto se ha dividido a un error. A un error mío. Díganos la verdad, O'Brien. Y no se dejen nada en el tintero. De acuerdo. Todo empezó hace ya un año. Justo allí, en Terra Grigia.
¿Estamos en el infierno? Sí. Lo llaman Terra Grigia. Este sitio no durará mucho más. Sí. Debemos ir a la sala de mando. ¡Aquí también hay hombres! Tenemos que darnos prisa o nuestra central caerá. El jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC. Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mundo. Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis. Bueno, para las relaciones públicas. Sí, quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje. La FBC tiene que crecer mucho. ¡Maldición! ¡Malditas cosas! Raymond, Jessica, ayúdame. Si queremos ayudar al cadete, tendremos que librarnos de ellos. Que te marches. Pero aún puedo luchar. No me convences. Vamos, agárrate. No podemos retirarnos aún. Ahí fuera hay civiles. Tenemos que hacer algo. Nos superan en número. Debemos reagruparnos. Antes de morir. Sangre.
Es demasiado peligroso moverlo. Necesita primeros auxilios ya. Aquí deberíamos estar a salvo. La unidad médica está en la planta 4. Tal vez podríamos encontrar algo para vendarle. Volveremos, cadete. No te muevas. Todo irá bien. Bueno, vámonos, Parker. La forma de que esos tipos maduren es con mano dura. Vale, de acuerdo. Los tíos y sus jueguecitos. Joder, no paran de llegar. Esto se pone. Tomarán la sala de mando en nada. Aquí está, justo lo que necesitaba. Esto valdrá por el momento. Nos iba a traer problemas. No es culpa suya.
Escúchame, cadete. No vas a morir. Te ordeno que sigas con vida. ¡Ya vamos! Listo. Ya podemos ocuparnos del pequeño cadete. ¿Te encuentras muy mal? En fin, cadete, ahora me debes una. Oye, yo entiendo que tengas sed de justicia, pero no te hagas el héroe. Conseguirás que toda la unidad acabe muerta. Sí. Bienvenido al mundo real. Sí, señor. Ya está. Te calmará el dolor. Creo que voy a poder andar. Entonces síguenos. El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí mismo. Extralimitando. No estamos aquí para investigar. Estamos aquí para encontrar soluciones. Pero lo que he dicho es lógico. Mantén al cadete con vida. Sé que estás herido, pero intenta aguantar. Thank you.
Nos ocuparemos de esto. Cadete, busque refugio en la sala de mando. Sí, señor. Voy de camino. Parece que no hay nada. Vamos a la sala de mando. Sí, entiendo. Lo oigo perfectamente. Son sin duda grandes noticias. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Queen Dido, Norman. Morgan, usted ha intentado propagar el virus en nuestro barco. Sin duda nos la ha jugado. Pero eso no es todo. Aún tiene un propósito importante. El barco es una especie de entorno controlado. Y los datos sobre su mutación servirán para un fin digno. La osadía que derrochan sus egoístas ambiciones es impresionante. Nunca me ha gustado cómo sueñan los norteamericanos. Me voy a tomar eso como un cumplido. Como sabíamos que usted acabaría siendo un incordio, decidimos grabar en vídeo todas nuestras interacciones. Si se hiciera público, su vida estaría acabada. Puede hacer lo que más le plazca. Se ha aprobado el empleo del satélite. El nuevo virus será erradicado por completo. ¡Maldito sea! En muy breve plazo será cuando a esto darán tus ojos la respuesta, viendo la causa que este soplo envía. Jessica ha escapado. Estábamos muy cerca. Oye, lo siento, Raymond. Tenías razón desde el principio. Gracias a Dios que alguien estaba al tanto de todo. No seas tan duro contigo mismo, Parker. Esta vez me toca salvarte. Venga, vámonos de aquí. Ese es el espíritu, cadete. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía, así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltro. La guarida en la montaña y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Pero, señor, no podría habernos avisado. No podía arriesgarme sabiendo que había un topo en la BSA. Créeme que lo siento. Entonces todo el trabajo y lo del Zenobia y el Semiramis. Sí, lo sé. Pero yo aún no me he rendido. Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga. Hemos analizado los datos que nos enviaron y tenemos los resultados. Bueno, ¿y qué dicen? Nosotros dimos por sentado que Beltro usó dos barcos gemelos en el pánico de Terragrigia. Pero había un tercero. El último, Quint.